Gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una recetica. Voy a hacer frituras de maíz a lo cubano, bien rica y fácil de hacer, y siempre con mi toque personal, como digo yo. Lo primero que voy a coger es esto es unos gorditos de una cabecita de cerdo asada. Se le puede añadir chicharrones, inclusive no se le puede poner nada, solo un sazón si desean. Acá tengo pimiento, ají cachucha, pero ustedes pueden coger pimiento. Tengo un poquito de cilantro, ajo y la mitad de una cebollita bien picada. En este caso es la chalota. Aquí tengo un poquito del cilantro, pero en crudo, con cebollinito o cibulé, como le llaman, y ají cachucha, unos para ponérselo al natural. Con este voy a hacer ya un sofrito, que de todas formas yo le pongo los ingredientes allí, al principio o al final. Y lo que voy a hacer es que vamos a pasar por una mixa, una batidora o una licuadora, lo que tengan ustedes, el maíz. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer nuestro sazón. Vamos a poner un poquito de aceite. Hay un huevo que tengo acá. No le vamos a poner mucho aceite, ¿ok? Y bueno, nuestro maíz, cantidad necesaria, yo tengo ahí taza y media. Tiene que ser maíz fresco. También, para si me van a preguntar ya si se puede hacer con maíz de lata, se puede hacer, pero para decirles la verdad, no va a quedar tan sabroso como este. Vamos a poner acá ya nuestro sofrito. Hago un poco más de aroma. Sí. Voy a poner los chicharroncitos, especie de chicharroncitos. Le pueden poner chicharrones o lo pueden dejar también al natural. Le vamos a poner la salsa que lleva. Y vamos a dejar que se poche este sazón. Y mientras, ya vamos a triturar nuestro maíz. Es maíz tierno, debe ser maíz tierno, ¿ok? Bueno, ahí como verán, así, ¿ve? Miren ahí el maíz. Esta como a veces no tiene mucha fuerza esta, pero bueno. No, esta lo que tiene es que es normal. Vamos a poner acá ya nuestro maíz molido. Vamos a ponerle un huevo acá adentro. Recuérdense que ya yo le había puesto la salsa que lleva en el sazón, pero si ustedes quieren, rectifican y miren. Vamos a revolver ahí. Vamos a poner nuestro ají cachucha con el cibolé o el cebollinito bien finitico, porque eso le da un saborcito así espectacular. Vamos a poner ya nuestro sazón. Vamos a ponerlo acá adentro con los chicharroncitos. Vamos a revolver, a mezclarlo todo, y ahí mismo en esa misma sartencita vamos a freír nuestras frituras de maíz. Miren qué cosa más rica.
Miren cómo está quedando esto, mi gente. Miren, mi gente, cómo está quedando. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner aceite en nuestra sartén y empezar a freír las frituras de maíz. Bueno, en la misma sartén voy a poner ya nuestras frituras de maíz. No vamos a llenar mucho lo que es así la cuchara. No lo vamos a virar siempre con el aceite caliente y nunca lo vamos a virar hasta que no sepamos bien que está doradita ya por la parte de abajo. ¿Ok? Ahí. Bueno, a la vez que la veamos ya doradita, vamos a ir virándola. Así como ustedes verán, ¿ves? Ahí. Y la ponemos arriba de un papel de estos de cocina al absorbente para que absorba la grasa y ya regresamos para ver la terminación de nuestras frituras de maíz. Y bueno, mi gente, miren, aquí ya la terminación de nuestras frituras de maíz queda bien rica, bien sabrosonas. Aquí tengo una parte, miren qué cosa más rica por dentro. ¿Ve? Bien cocinaditas. El problema es para que le quede bien cocinada por dentro, nunca echar mucha cantidad, mi gente. Mucha cantidad no, porque suele quedarse cruda por dentro. Así que espero que haya sido del agrado de todos ustedes esta receta del día de hoy. Unas ricas frituras de maíz al estilo cubano. Darle gracias a todos mis suscriptores, a las personas que se están suscribiendo. Desearles un buen día y, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.